voy a ver. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. La delegada en funciones de turismo, Ana María Castillo, ha presentado junto al también delegado en funciones de fiesta, Jesús Villegas, y el presidente de la Asociación La Caña, Antonio Rodríguez, la revista que anualmente edita la asociación y que recoge anécdotas y tradiciones de una de nuestras fiestas más populares. A una semana del inicio de la Feria de la Manzanilla 2015 y ante la autora del cartel alternativo que La Caña ha realizado para esta feria, Rocío Casado, y que luce en la portada de la revista, Rodríguez ha destacado que este número es especial porque en él se ha destacado la esencia de la tradición que tiene esta feria y que va desde la ornamentación de las casetas, los trajes de faralaes o la música. La revista, desde el punto de vista nuestro de La Caña, no es más que un granito de arena que vamos aportando para que se vaya conociendo lo que es nuestra feria, lo que es nuestro tipismo, la forma de decorar y lo que, y que entendemos que son los valores que nunca hay que perder. Entonces, intentamos hacer la revista con objeto de que se tenga un formato de mano, que la gente se lo pueda llevar o bien para su casa, o bien de viaje, o simplemente pues, tenerla allí. Junto con la imprenta, lo que pretendemos es que la revista no sea una revista caduca, es decir, una revista que se acabe la feria, se acabó la revista, sino que por el contrario, sea una revista que por su calidad y contenido intentaremos que dure todo el año. Tanto Castillo como Villegas han agradecido la labor de La Caña al frente de la difusión y promoción de valores y señas de identidad sanluqueños que conforman parte de nuestra cultura y que velan cada año por el buen desarrollo de la Feria de la Manzanilla. Gracias al trabajo inmenso que está haciendo la Asociación de La Caña, no solamente por el trabajo que ha hecho y de la actividad que realiza, sino precisamente en pro de la Feria de la Manzanilla. Nosotros este año del Ayuntamiento vamos a intentar mejorar. Ellos están mejorando cada vez en unión con la delegación de fiesta, de momentos, detalles y cosas en concreta que cada vez queremos engrandecer aún más la feria. Castillo además ha presentado un spot publicitario de la Feria de la Manzanilla 2015 titulado Ven y descúbrela, con el objetivo de dar a conocer la feria a visitantes extranjeros e incentivar que los sanluqueños se queden en la ciudad durante esos días para disfrutarla. Espero que os haya gustado y a partir de hoy y mañana, sobre todo en el perfil de turismo y a través de redes sociales y a través de nuestro presidente y lo que es el WhatsApp, pues vamos a empezar desde esta misma noche ya a difundirlo y mañana en los perfiles oficiales de la Delegación de Turismo, y esperemos que nos ayudéis a darle la máxima difusión, porque lo que se trata, el sentido que tiene el spot es que nos visiten, pero que también nosotros nos quedemos. Entonces, que sea algo diferente, fresco, novedoso, y se ha hecho precisamente con la duración exigida para otro tipo de medios, como son los autonómicos o nacionales, o sea que tiene un sentido exacto. Vamos a ver si podemos hacerlo interesante. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.